of my eyes. I've been erected, I've been protected by a kiss from the sky. ¿Qué tal, transfans? Este es Trooper, les doy la bienvenida a un nuevo video review. Y en esta ocasión comenzaremos una serie de videos, empezando por Optimus Primal, de la serie Takara, una reedición especial, el TM-01. Viene con un DVD que no he visto aún, su caja del DVD por un lado, y pues las ilustraciones debidas de cada caja, y pues todo en completo japonés, que creo algún día comeré el gato sandía. No, algún día quiero poder leer esto. Pero bueno, sin más preámbulos, como diría alguien por ahí, vámonos a... Bien, pues aquí lo tenemos. Como se dan cuenta, pues es una figura bastante agradable a simple vista. Y en especial esta figura, voy a acercarla un poquito. Esta figura es más pequeña de la que conocemos normalmente, que es la versión Ultra de Hasbro. Esta versión, como ya mencioné, es de Takara y cuenta con un muy buen nivel de detalle. Creo que hay una versión anterior a esta que tiene la cara muy diferente, es de creo color blanco. Y pues parece muy, no sé, muy poco seria, ¿no? Demasiado infantil, mejor dicho. No se me olvide mencionar que esta figura se la compré a mi buen cuate Rodibus Prime del Foro Transformers México. Muchas gracias, Rodibus. A muy buen precio, considerando además que es de Takara. Dense una vuelta en Mercado Libre, aunque no me paguen comisión por hacer anuncio, pero a lo mejor me das un buen descuento por anunciarte, Rodibus, gracias. Las articulaciones pues no son muy, bueno, se las voy a mostrar en modo robot, que para el caso ahorita es muy estática la figura así como está. Me gusta mucho la proporción que tiene, así como lo vemos, pasa, pues sí pasa por un gorila. Me gusta mucho el detalle que le pusieron en la cara, le pusieron cuidado, ¿no? Parece que tiene una pequeña resbalada ahí de pintura. Pero inclusive hasta la nariz por dentro como que la trae húmeda, ¿no? Vamos a proceder con la transformada. Ah, otra cosa. Quiero hacer una... Bueno, ahorita vamos. Vamos a transformarlo. Para esto levantamos lo que son las patas de este lado. Doblamos los pequeños pies para sacar otras tipo pezuñas que pareciera que irían hacia adelante, pero no. Vamos a girar toda la cintura. Bajamos los pies para revelar lo que parecen ser pistones. Y aquí ya tenemos a un mono de la película, ¿cómo se llama esta? El planeta de los simios. Levantamos las sombreras, bajamos la parte de la cara para revelar la cabeza de Optimus Primal. Es una reverenda chulada esta figura, créanme. No creo comprar la versión Ultra, me gusta mucho esta figura. Esta de aquí, la subimos. Y si se dan cuenta, pasamos a revelar lo que son las armas, que ahorita las vamos a ver. Voy a hacerle un pequeño zoom al pequeño Optimus, y ahorita van a ver por qué es pequeño. Se dan cuenta que tiene el plato de la boca abierto, esto me gusta mucho, pues es más fiel a la serie, que en donde la mayor parte del tiempo, mejor dicho, la trae abierta. Está muy bonito esta figura. Lo que son la parte de los muslos y los brazos, pues como les mencioné, tiene una
pintura metálica muy agradable. Vamos a checar el tamaño. Vamos a hacer una comparativa de tamaño para que vean qué pequeña es esta figura. Aquí tenemos el valero que me regaló Verónica. Ah, no, este no. Perdón. Tenemos a Sideswipe, versión deluxe. Y como ya se dieron cuenta, es bastante más pequeño. Pero aquí es el detalle. Y es que creo que esta es mucho más proporcional a las figuras Beast Wars que el Ultra, que es un gigante, ¿no?, al lado de ellos. Y aquí vemos que pues en Ratatrampa debería ser un poco más pequeño, pero pues esto sí lo podemos ver con la versión básica de él, y pues creo que está bastante más proporcionado, cosa que a muchos coleccionistas nos gusta. Muy bien, vamos a checar lo que son las armas. Cuenta en los antebrazos con sus láseres para poder entrar en la batalla. Que están bien. No disparan como el Ultra, pero pues en realidad no me hace falta. Como revelamos hace rato, vimos unos plásticos azules que resulta, y estos los vamos a mover ahorita. Ok, voy a mostrarles lo que son los lanzamisiles, que están pues bastante detalladitos, también en color metálico, y pues se ven padres. Las armas, bueno, antes de las armas, para que no se me caigan, articulaciones, 360 los brazos, igual los antebrazos, no puede abrir ni cerrar los puños, ni girar las muñecas. La cabeza gira 360 grados, puede ver hacia arriba y no puede ver hacia abajo. Cintura, tiene articulación en la cintura. Muslos hacia adelante, hacia atrás. Rodillas, puede doblarlas en bastante, un ángulo bastante bueno. Y propio de la transformación, el ángulo del pie. Muy bien. Las armas, como ya mencioné, no cierra los dedos ni nada, pero puede con unos postes que tiene en las manos, en las espadas, ponerse en unos orificios en las manos. Esto no olvidemos, las nachas no olvidemos subirlas. Y aquí lo tenemos. Tiene muy buena posibilidad. Yo hubiera esperado que pudieran doblarse, que pudieran girar un poquito los antebrazos de otra manera, no de esta, ¿sí? Que pudieran girar aquí mismo en este eje. Pero bueno, vamos a ponerlo en alguna pose chacalona. ¡Qué ole! Me fascinó. Bueno, este es Trooper. Gracias. Voten por la figura. No se le olvide preguntar por Rot Toys. Y nos vemos en la próxima. Aquí les dejo una pequeña vueltecita. Gracias. Nos vemos en la próxima. Bye.